Thank you En la primera temporada de Entre Profes iniciamos con una invitada más que especial, Estrella Armada, preparadora física de la selección nacional absoluta de Venezuela. Ella es la encargada del apartado condicional de nuestras chicas. En nuestro primer episodio, Estrella nos ha permitido que toda la comunidad venezolana la conociéramos un poco más a fondo. Estrella cuenta con un grado de actividad física y deporte en la Universidad Politécnica de Madrid, un máster universitario en investigación de ciencias del deporte, convención en alto rendimiento por la Universidad de Toledo, y además es osteópata. También colabora con el Laboratorio de Biomecánica del INEF de Madrid, además de pasantías en Italia y España con el Madrid Club de Fútbol de Primera División. Sin más, con ustedes, Estrella Armada. Hola Estrella, primeramente agradecerte tu tiempo y la disponibilidad que has tenido con nosotros para conocernos, para concedernos esta entrevista. Coméntanos un poquito sobre ti. Bueno, en primer lugar, gracias, gracias a vosotros por darme la oportunidad de, de estar aquí hablando y que me, que me oiga quien, quien quiera oírme. Y bueno, soy, soy Estrella Armada. Eh, en primer lugar, entre otras cosas, eh, soy la, la preparadora física de la selección venezolana absoluta de fútbol femenino, que es eh, la razón por la que estoy aquí hablando. Y, y nada, bueno, como un poco... En... De, de mis inicios o de que me han preguntado bueno di algo como de que, tu formación bueno entre otras cosas he, estado, he hecho INEF ciencias del deporte he estudiado también osteopatía he estudiado antes de todo eso artes escénicas que aunque parece que no tenga mucha relación pues también he estudiado el grado y, y bueno siempre me gusta mucho formarme me gusta mucho estudiar eh, me gusta mucho investigar y, y siempre sigo en formación pero principalmente ese, esos son los tips Vale, estrella perfecto. Eh, antes de la selección, antes de, de estar con la selección, eh, ¿con, quién, con quién más has, has tenido la suerte de, eh, de poder compartir campo. Pues mira, yo la verdad es que tengo poca, si no muy muy poca, experiencia en el todo este del campo de del fútbol con respecto a clubes. Eh, es verdad que yo estuve haciendo las prácticas en el Madrid femenino con Blanca Romero que es la preparadora bueno. física de allí del, del Madrid Femenino, y yo decidí hacerla con ella porque saben muchísimo de preparación física, de control de carga, del entrenamiento de la mujer, que es súper importante ¿no? cuando llevas a un club femenino masculino. Eh, y, y bueno, hice las prácticas allí con ella. Eh, yo ya, al, al ser mi segunda carrera ciencia del deporte, la que, la que hice ya, bueno, tenía más edad, tenía más experiencia en otros ámbitos, eh, y ya estaba trabajando, ¿no? De, de hace ya unos años. Y, um, también me surgió la, la oportunidad de ir a Italia con, con Pamela Conti, eh, donde ahí nos ya nos conocíamos de antes, pero no habíamos trabajado juntas hasta ese momento. Y ahí fue en Italia, donde bueno ya me llevo como preparadora física y ahí estuvimos trabajando juntas y ahí me surgió la, la oportunidad de, de la selección. O sea que ahí, Entonces, yo... ahí fue... Tengo, tengo, como más bagaje en, en balonmano, ¿no? Que yo vengo un poco del, del deporte del balonmano, y ya luego eh, fui a los deportes de equipo, al fútbol. Eh, pero es verdad que mi bagaje sobre todo ha sido en, en balonmano, pues vale sí eh, comentando un poco de Blanca ella eh, yo también tuve la oportunidad de bueno de entablar una pequeña conversación con ella pues en el máster que hice en Sevilla ella tiene en el apartado del fútbol femenino ella es la la encargada ah, hace poquito, ¿no? sí encar bueno eh, eso fue en el, hace hace ya un par de años eh, antes que ah, no, ahora antes, antes, antes antes que diera luz ella estaba estaba ahí eh, era la encargada del apartado femenino eh, ah. Perfecto, perfecto, estrella. Ay, tengo que decir para que los oyentes no se confundan. No, el de Sevilla, que yo estaba diciendo ahora, no se ha celebrado por la situación en la que estamos y se ha anulado. Por si hay algún asustado por ahí que ha dicho, ay, yo no he ido. No, que sepáis que se ha anulado. <laughs> Podemos seguir. Sí, eh, eh, bueno, eh, desde, desde el punto de vista del día a día, ¿cómo, cómo es el trabajo de, de una preparadora física de una selección, teniendo en cuenta? Qué bueno que no está a diario con, con las jugadoras. ¿Cómo, ¿Cómo se organiza el trabajo diario? Pues bueno, muy, muy bien lo has dicho. Eh, me preguntas por el trabajo diario y la selección no tiene un día a día como tal. A ver, realmente para mí sí lo tiene, ¿no? Pero la selección en sí, el equipo, claro. no, no lo tiene tanto, ¿no? No lo experimenta tanto. Porque realmente eh, yo no quiero tomar ahí un protagonismo porque cada una tiene su club. Y el protagonismo lo tiene su club. Esa jugadora, entre comillas, es del club. Eh, entonces, mi día a día consiste, yo llevo un seguimiento de, de muchas de las chicas, ¿no? De, con las que, bueno, con las que más gestionamos en la selección, llevo un seguimiento constante de cada una, de qué hace, cuándo lo hace, está parada, no está parada, con la jugadora y con su preparador, preparadora física. En este caso, si no tiene, bueno, pues con el entrenador, con la entrenadora. En el caso es que tengo un. un, un con, un contacto constante con algún rol del cuerpo técnico para saber en qué estado está cada persona si tiene unas necesidades oye mira creo que necesita una preactivación de glúteo al entreno". vale no. yo se la preparo oye está parada tú no sé te han mandado algo no no me ha mandado nada vale yo contacto con ese cuerpo técnico estoy pendiente porque si no tiene nada yo no me puedo nosotros no nos podemos permitir el lujo de que ninguna jugadora esté separadas, ¿no? Porque las concentraciones tienen sus fechas y cada una juega en una liga diferente con sus horarios diferentes y necesitamos que cuando haya concentración todas estén eh, lo, lo mejor posible, ¿no? en el, Con el estado de forma. Sí, Estrella, y en ese, mismo, en ese mismo orden de idea, yo siempre he tenido esta duda. Eh... Eh, cuando la jugadora te llega a ti a la selección, tienes un reporte de lo, que, de lo que ha hecho en esa semana y luego cuando tú se la envías al club, también haces un reporte, haces un informe, o cómo, cómo, es, esa, cómo es esa transición club-selección. Porque tú bien lo has dicho, eh, tiene su cuerpo técnico, tiene su, tiene su propio preparador físico o preparadora física, entonces ese cambio brusco, ¿cómo, cómo, cómo intentas que sea lo menos invasivo posible? Pues depende muchísimo del club. El, el caso es que cuando tienes una selección no puedes tener un día a día, ¿no? eh, con, con, o sea, con las jugadoras, no puedes tener cosas que tengan una dinámica muy establecida. Entonces cada club es un mundo y hay clubes que te mandan informes que, que para mí son pues la gloria la verdad porque sé claro. exactamente en qué momento está la jugadora de la temporada sé qué cargas tiene sé todo y ahí hay clubes que no te dan nada entonces yo ahí eh, eh, bueno yo presumo de que me encanta el contacto con las jugadoras entonces hablo la verdad digo a veces lo siento soy muy pesada pero es que necesito saber <laughs> qué estás haciendo o sea, por, supuesto, lo siento, por supuesto pero entonces, eh, sí que pregunto a la jugadora. Es verdad que ahí, bueno, juegas con, con la confianza en, en, en la jugadora en cuestión. Entonces, eh, si, si no, si no tienes la confianza, no tienes nada. Porque yo, mmm, yo confío plenamente y si por, ca por un casual no me están diciendo toda la verdad, pues pues bueno, no pasa nada. Yo es que no, no, no tengo otra herramienta por la que saberlo, ¿no? si, si no claro. me dan ningún feedback por ningún lado. Entonces, pues nada, yo intento eh, educar poco a poco y que la respuesta de todos los cuestionarios, yo soy muy pesada con los cuestionarios, están hartas de mí con tantos cuestionarios, y una que, una que, que los buena. feedback. sí, wellness, RPE, hago para todo cuestionario. <laughs> hago también un cuestionario que después de cada concentración anónimo, totalmente anónimo, sí. de qué les ha parecido bien, qué no, qué tal, para que todos mejoremos ellas, nosotras, para también saber la visión, a mí me encanta escucharla. Y, y pues eso, depende muchísimo, difiere muchísimo del, del club. Yo sí que después de cada concentración mando un informe a todas las jugadoras, eh, a las que llevo en seguimiento se lo mando también a los preparadores físicos o entrenadores con el, el, el rol del cuerpo técnico con el que esté en contacto. Y, y ya está. No le no a ver, si alguno quiere algún dato concreto, específico, claro. yo se lo busco y se lo doy. Eso es. Pero es verdad que hago un informe básico, entre comillas. Le hago el informe de, bueno, de todos los CMJ que he hecho durante la concentración, eh, de todos los pesos que he hecho durante la concentración, de los pliegues que se han tomado a través de la nutricionista de la concentración, bueno, de datos X, ¿no? Como básico. Y después, si alguno quiere, no sé, minutos que ha jugado, pues yo se lo paso, le paso la información al analista, el analista me lo da a mí, y así, así vamos. O sea, yo paso un informe, obviamente. Eh, no es un informe, no sé, de GPS, por ejemplo. No paso informe de GPS porque no, no contamos con ellos, no sé. Pero sí que intento dar un feedback, por lo menos para que ellos estén también, eh, que no vean que es unilateral, que la información es bilateral. Claro. Y que si yo le estoy preguntando todo el rato cosas, bueno, ellos también tienen los que yo le puedo dar. Perfecto, genial, genial. Y desde el punto de vista condicional, eh, ¿Cómo ves cómo ve la evolución de nuestras chicas comparándola con, con, por ejemplo, con las elecciones suramericanas? ¿En qué, en qué punto crees que estamos? Pues a ver, es muy pronto para hablar de evolución. Eh, ten en cuenta que yo eh, ahora ha sido la segunda concentración o módulo, como dicen por ahí, que, que he tenido con ellas. Entonces, eh, es muy pronto para hablar de evolución. Lo que sí te puedo decir es que yo de una concentración a otra estoy muy contenta porque con las que sí he podido llegar. A, ...a tener un seguimiento... En, ...desde noviembre a marzo... Eh, ...se ha visto, se ha visto... ...tanto si era, por ejemplo... ...mejora de la composición corporal... Eh, ...si era, bueno, técnica en, en algo... ...si era un aumento... De, un aument, un, ...perdón, un aumento... ...de, de yo sé, de, ...de fuerza en algún circular, aspecto... ...sí, eso, entonces... En, ...en esos aspectos yo estoy contenta porque... ...sí que en poco tiempo, solo han sido dos concentraciones... ...se han visto cambios, pero... ...para hablar de una evolución como tal... Pues no, no creo que, que sea justo que dé ningún dato, porque no, no es real. Vale, cambiando un poquito, cambiando un poquito de idea, eh, me surge una duda que, bueno, que eh, eh, suelo preguntar a, a, a todos. Eh, Cuando llegas a un club nuevo, o en este caso a, a la selección, ¿Cuál es el aspecto que consideras más importante antes de comenzar a trabajar en campo? Es decir, eh, mira, yo sin, sin, sin este aspecto no, o sin conocer eh, esta situación no puedo comenzar a trabajar. ¿Qué, ¿Cuál es el aspecto que, que consideras más relevante en base a eso? Eh, a ver, no considero ningún aspecto imprescindible para trabajar. Se puede trabajar con mejor o peor calidad, pero se puede trabajar, Tú no puedes que te digan mmm, a ver, no es así, ¿vale? Pero te pueden decir, ah, mañana y concentración, no es así, ¿vale? Digo dale antes que yo sé la fecha con mucha antelación, pero mira, mañana hay concentración, y yo no puedo decir ah, no voy, porque es que yo este dato no lo tengo. No, eso, eso no va así, yo voy por trabajar. ¿Qué pasa? Que yo por preferir, eh, bueno, antes del primer módulo, yo, eh, la verdad es que el cuerpo técnico se, se portó genial, los que estaban ya de antes, pues eh, me dieron nombres, contacto de las jugadoras, foto de las jugadoras, porque claro, ten en cuenta, yo voy allí y yo sé que X nombre le pasa a esto, yo no sé ni su cara, Entonces, yo me tengo claro. que ocupar de conocer a mi equipo. Eso por un lado. Eh, por otro lado, yo antes de la concentración, sin ellas, eh, sin ellas verme a mí, no saber mi cara, siquiera, pues yo yo me presenté con todas, les escribí, les llamé si querían que les llamara, cualquier cosa y les escribía todas. Eh, entonces, para mí lo más importante es que confíen en ti y no es confianza crear... es que te cuenten sus cosas, no, sino crear un vínculo eso, de eso, que eso. bueno, este es mi rol, este es el tuyo y vamos a trabajar, ¿no? Que todos queremos lo mismo. Eso para mí es lo más importante. Y luego cada uno tiene su metodología de trabajo, tiene su, sus cosas, ¿no? Pero si te falta eso, tú puedes ser genial trabajando de x manera, puedes controlar la carga que, que no vea, como se dice en mi tierra. Eh, pero da igual, pero porque plan, ellas no te sí, creen. No eh, si ellas no eso. te creen o no, no les gusta tu trabajo, eh, pues no lo van a hacer. O sea, tú puedes decir misa. Y para mí ya te digo que como no es algo un club que yo la pueda ver todos los días, yo necesito la confianza. Eh, cambiando un poquito de tema, me imagino que esta pregunta te la habrán hecho muchísimas veces y, y la, debes, la debes tener bien aprendida, ¿no? La, eh, las diferencias más relevantes entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. Eh, ¿Qué nos puedes decir con relación a esto? Bueno, eh, yo creo que está claro, ¿no? Que es como un secreto a voces. El, el tema económico, los presupuestos, son lo, es lo que más destaca. Si me preguntas a nivel general, eso es lo que más te puede destacar ya me preguntas a nivel físico condicional yo que sé. pues bueno pero a nivel general el presupuesto es, es primordial y no porque el dinero lo vaya a comprar todo y te vaya a hacer ganar y ya no para nada además pero sí que te da una serie de recursos una serie de oportunidades una serie de, de cosas que, que es verdad que es que si no lo pagas no lo tienes y, y bueno y es así esa es la realidad pero bueno yo creo que está cambiando ¿eh? tengo esperanza así que poco <laughs> yo, a poco yo, yo también. Yo también, yo creo que vamos por buen camino. Eh, cambiando un poquito de tema, eh, ¿alguna lectura que, con la que estés actualmente que nos pudieras recomendar o que hayas leído que, que, te, que te haya impactado y que, te, y que, y que nos puedas recomendar? Pues, pues mira, yo soy un poco rara, o sea, leo muchísimo, pero no soy de leer libros de historias y eso porque... Eh, no sé, soy muy friki y siento que pierdo el tiempo porque no sé. pero Y de verdad, yo respeto a todo el mundo que le encanta y es genial. Y cuando yo me engancho es entretenidísimo, pero no soy capaz. Ya. Yo, soy, yo leo muchísimos artículos y todas cosas científicas y cosas de esas. Y, y nada, pues artículos de, de las cosas que me interesan, de, de preparación física, de lesiones, de, de, bueno, de todo en general. La verdad es que eh, todas esas lecturas me, me encantan y leo muchísimo porque también me dedico... Me dedico a eso y tengo que hacerlo, sea por gusto o por trabajo, digamos. Y, y, bueno, y ahora también me estoy leyendo un libro, que sé sí que es más de historia, ¿no? Como digo yo, eh, que pero porque lo ha, lo ha escrito mi madre, eh, se llama de El mundo es un todo, me parece. El ¿no? mundo es un todo, y lo ha escrito mi madre, entonces obviamente me tengo que leer el libro de mi madre. Además, es genial. La verdad es que me estoy quedando, me encanta. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nos los apuntamos para, para ver si lo, si lo añadimos a la, a la biblioteca. Genial. Vale, pues eh, seguimos. Eh, ¿Algún consejo que nos darías eh, a todas las chicas o, o chicos que nos están escuchando y que quieran desarrollarse en el mundo de la preparación física y que de alguna manera eh, te, vean como, te vean como referente, ya que estás en una posición importante dentro de, dentro de una selección? ¿Qué crees que, este, que, que es lo que te ha hecho llegar al, al punto donde, donde estás actualmente? Bueno... En primer lugar, gracias por lo de referente. No me siento nada, sí, me queda un poco grande. Pero, pero bueno, si puedo ayudar desde esta posición a, a gente, pues encantada. Yo lo primero es que se formen, que se formen como personas eh, con respecto a su trabajo, con respecto a, a temas, yo que sé, morales, sociales, todo eso, comunicativos, que son súper importantes. Yo siempre digo que eh, una persona puede saber diez, pero puede saber expresar cinco. Pero una persona que sabe seis y expresa seis eh, es brutal. O sea, eh, la comunicación es tan importante, el, el saber socializarse con la, con la gente y tener formación. La información mueve el mundo y ahora es súper fácil obtenerla. Y es importante saber cribarla y para eso hay que tener conocimiento sí, sí, y, y de ahí claro. sabiduría. ¿no? Y eso me parece lo más importante, que tengan referente o no, eh, pero... Pero sí que, que, que se puede llegar, que se puede hacer, que hay que estar, que no tengan miedo de viajar, de conocer gente, de hablar, de compartir, que no tengan miedo de tener errores, que son súper importantes. Porque si no, nos aprende. Y que, y que no importa si son chicos o chicas, que van a poder. Justamente has dicho, has dicho algo súper importante, y de hecho lo tengo aquí apuntado. Eh, algo del error, ¿no? Básicamente yo creo que, que nuestra profesión, de alguna manera. Eh, va ligada al, al ensayo y error, ¿no? Eh, respetando un poco las privacidades y, y algún eh, algo que nos puedas comentar eh, con relación a eso. Eh, algún, ¿Algún episodio o algún acontecimiento que, que te ha hecho pensar, Uy, aquí, aquí no he estado del todo acertada, aquí, aquí lo, lo he podido hacer mejor? Si nos compartes esa, esa experiencia. Eh, Seguramente nos ayudaría a que si estamos en una situación similar, pues tomarte a ti como, como, como referencia y, y, y ya vamos sobre aviso, ¿no? Bueno, he tenido muchos errores. Los más gordos no creo que sea el momento ni el lugar. <laughs> pero he tenido mucho mucho y no errores sino situaciones no las situaciones uno aprende, claro, claro. Lo, lo, lo hubiera hecho igual o no pero 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 sí que son situaciones las que aprende de, con relaciones yo qué sé relaciones en general con la gente eh, pero sí es verdad que yo de lo que más aprendo en mi día a día es de las jugadoras y de la gente que, que me rodean en, en el trabajo en mi vida no eh, porque al final a mí me encanta proponer algo bueno, a veces me da vergüenza, ¿no? Porque no todo el mundo es, es apto, ¿no? Para aceptar de, joder, me he equivocado, como no lo he visto en mi clase. Claro, clave? claro. Pero, pero sí que, bueno, mando, yo que sé, ahora, mira, ahora me acaba de hablar una jugadora hace nada, cinco minutos antes de, de, de empezar a hablar contigo, José. Me dice, oye, profe, que es que aquí no me has puesto las repeticiones, ¿cuántas hago? He hecho no sé cuántas. Y yo, joder, vaya error más tonto. ¿Viste? Porque le, le, le mando un plan ahora con el tema del corona del coronavirus y todo. Sí, pues de sí. yo a, a las que están paradas y no tienen nada tal, yo les, vaya, no, no está nadie parado en su casa. <laughs> Todas tienen que estar en forma, dentro de las posibilidades, ¿no? Y le mando un plan, oye, y hay un ejercicio que no he puesto la repetición. Y es una tontería. Pero podrían, ahí, ahí vuelvo con lo de la confianza, podrían callarse y decir, no le voy a hablar al profe porque me va a decir que, bueno, estoy cuestionando su trabajo, o yo qué sé, ¿no? Pero... Pero no, es que yo lo agradezco, digo, madre de Dios. Digo, bueno, a la siguiente miraré, repasaré mil veces qué he puesto, cuánta repetición he puesto, cuánta... Porque eso pasa y uno va a mil por hora y, y, y como eso mil cosas. Eh, Oye, profe, el cuestionario que me has mandado, esto está mal escrito. Vale, gracias, los retoco. O sea, mm, pff, mil cosas. Yo creo que la naturalidad eh, es primordial ahí y que uno aprende tanto de, de, la, de la gente llana, de la gente humilde, de la gente con la que se puede hablar. De todo un poco, ¿no? Aprendemos sí. de todo. Vale, genial. Estrella, perfecto. Pues ahora esta esta preguntita siempre suelo hacerla, ¿no? Y, y yo creo que es súper importante. Eh, cuéntanos un poco cómo ha evolucionado tu forma de entender la preparación física. Quizás alguna idea de trabajo que tenías y que actualmente ya no forme parte de tu estructura principal. Si ha evolucionado, o quizás a lo mejor sigues manteniendo eh, la idea con la que comenzaste. Eh, bueno, eh, lo voy a resumir muy mucho porque es que eso viene con la, eh, con la, con la práctica. O sea, claro, como te... que todo es muy teórico y está muy bien. Ah, mira, este para entrenar de manera anaeróbica hay que hacer así porque tal, pero claro, si haces aeróbico, pues tal, pero láctico o aláctico. Ah, pero ya, yeah, pero bueno, tú en el campo, ¿qué vas a hacer? vale pero es que si hago esto la jugadora luego la carga aumenta y tal y claro y es miércoles uff vale mañana hay partido no puedo vale o sea es, esos son los dilemas y esos son por lo que tú según vas viviendo vas <laughs> haciéndolo y vas teniendo errores al final o vas aprendiendo de gente de alrededor que tienes esos errores o que comenta y te dicen, oye mira no hagas esto porque mira lo he hecho y me ha salido mal cómo adaptarlo porque eh, para mí no solo del preparador físico pero bueno como el tema en cuestión pero el preparador físico tiene que tener una creatividad brutal porque tú sabes qué quieres trabajar eh, pero el cómo mmm, no hay una manera solo no entonces ahí tiene que estar tú con tu cabeza viendo recursos factores que tengo eh, y, y bueno de, de dentro de todos esos parámetros todos esos factores a decir vale y ahora cómo armo el puzzle pues así y eso es súper individual eso no te lo dice Instagram no te lo dice Twitter ni no te lo dice ningún eh, YouTuber ni no te lo dice nadie eso eso es personal ¿Tú? Eso estando Entonces, en la, el verde y. Eso. Sí, vale. Donde sea. Cada uno en el aspecto donde sea. Pero es verdad que bueno de la teoría práctica hay un salto y, y, y todo es todo es adaptable. Y ahí entra la creatividad nuestra. Perfecto, perfecto. Eh, ahora el, quiero tocar un tema que va un poquito más. Eh, eh, enfocado al, al, al día a día o digamos al, al momento de estar ya en el, eh, en el campo o en el gimnasio o, o, o estar ya trabajando. Eh, partiendo de las diferencias que ya anteriormente había citado, ¿qué aspecto condicional crees que es más relevante en el fútbol femenino que en el fútbol masculino? Bueno, pues dos claramente para mí, que es el tema de gestión social, gestión de grupo. No es para nada llevar a un grupo masculino que femenino. Y por otro lado, el, ahora que está muy de moda y me alegro, el tema del ciclo menstrual. Pues eh, las chicas tienen ciclo menstrual y los chicos no. Y eh, está por ver, ¿vale? Hace falta muchos estudios todavía, pero bueno, de alguna manera eh, se parece que influye de, en, el, en, el, en el rendimiento, rendimiento ¿no? ¿no? Entonces, en el rendimiento ya sea de manera eh, cardiovascular, de manera eh, con los parámetros de fuerza, lo que sea, ¿no? Pero bueno, en sí parece que difiere según nuestras oscilaciones hormonales, bueno, pues, pues cambian, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero como yo siempre digo, tampoco nos volvamos locos porque las chicas juegan y ese día cada una está como está. En general, la gestión de grupo de, de grupo masculino y femenino y, y, y el ciclo menstrual, como, como he dicho antes. En selección es mucho más complicado eh, no tenerlo en cuenta, yo lo tengo en cuenta, pero eh, como trabajar en base a ello. Es mucho más complicado, porque tenemos unos tiempos muy, muy cortos, pero eh, bueno, es importante ser consciente. Eso no, no me exime ¿no? De, de, de ser consciente de en qué momento está cada uno. Porque a mí me sirve, pues. Y con relación a, a, eh, al, al, digamos al, al, al tema de prevención de lesiones, eh, sabemos que las chicas tienen mayor riesgo de, 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 de rotura del ligamento cruzado anterior. ¿Cómo, ¿Cómo tomas en cuenta ese aspecto? ¿O qué estrategias intentas? Eh, bueno, ya has dicho que, que el tiempo, es muy, el tiempo que, eh, que, que tienes para trabajar es muy corto. Que, pero de igual manera creo que eh, eh, tomas en cuenta ese aspecto. ¿Cómo lo, cómo, ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo intentas, que yo sé que es complicado porque la lesión es multifactorial, pero cómo intentas que ese riesgo se reduzca al máximo? Eh, a ver, eh, hay que tener en cuenta, lo primero de todo, que yo, mi rol de preparación física en una selección no es el rol de preparación física en un club. Con respecto a, a qué, en este caso, a que yo... No me dedico en las concentraciones a, que las a poner en forma a las chicas. Ellas ya tienen que venir en forma. Por eso yo me dedico a hacer un seguimiento constante para que ellas ya vengan en forma. Y eso implica la prevención de lesiones en este caso. Pero pues es que ir al gimnasio a hacer fuerza ya es prevención de lesiones. O sea, aunque no hagas un trabajo específico de prevención de rodilla, prevención de tobillo, de, de, de desaceleraciones, de, eh, eh, ya el trabajo de fuerza en sí, una sentadilla ya me está previniendo de lesiones. Entonces, para mí es un cómputo yo eso ya me tiene que venir de serie y me tengo yo que enterar de por qué y, y cómo lo hacen. Y ya, y ya ese es en mi trabajo. Ya cuando vienen, obviamente yo eh, sí que incluyo, le eso, doy un ¿no? poquito, eso eh, Yo me entero de que tienen cada uno. De hecho, hay, yo hago planes, o hago, eh, hoy se hace esto, venga al gimnasio, tal. Y después hay chicas que le digo, vale, y tú aparte haces esto, y tú esto, tal. O me hablo con el prepa y me dice, no, pero es que ella necesita hacer X series antes de entrenar porque si no, se lesiona. Digo, vale, pues eso, va a misa. Vale, miro yo qué hace, claro. Y, y nada, y eso, o sea, que al final intento individualizar todo lo más que puedo, claro, allí, los 10 días o los X días que, que estemos concentradas. Pero es verdad que yo no me puedo dedicar a, venga, uf, voy a prevenir el cruzado de todas. No, o sea, no, no. Yo hago, hago tareas de, 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 de. Es que lo, el tema de prevención, para mi prevención es todo, ¿no? Pero bueno, o de prevención, o de control motor, de cualquier cosa, es pues, verdad, para que estén preactivadas, para que estén, digamos, para claro. prevenir eso, pero no hago un trabajo específico de prevención de ninguna lesión en concreto, porque es que no, 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 me, no es viable, o sea, no, no es mi rol allí, para eso yo tengo que estar encargada de que eso lo hagan fuera. Eh, y si veo alguna cosa, yo lo hablo con, el, la verdad es que eh, la mayoría de los preparadores físicos que estén en contacto es un es un placer porque es que están abiertos a cualquier propuesta, a cualquier cosa, no sé, la comunicación, la verdad, me está haciendo muy fácil con, con ellos. La, la gente está eh, a favor totalmente. Y, bueno, y, eso, y con bueno. el tema de lesiones, pues es, es lo que te puedo decir. Perfecto. Y ya estrella para, para ir terminando. Y... Uh -huh. Eh, alguna frase motivante que te definan, que, que la hayas hecho tuya y, o que te la hayas grabado a fuego, eh, que igual alguno de, nuestro, de nuestros oyentes pues, esté pasando por una situación así similar y que, y que bueno, que gracias a tu frase se sienta, se sienta motivado, se sienta eh, pueda cambiar un poquito el foco y que nos, puedas, que, nos que nos puedas ayudar. Pues, pues mira, a mí me gusta mucho una. Eh, que es learn to do by doing, que es que aprendas a hacer haciendo. Yo soy muy teórica y me encanta mucho la teoría, te digo los estudios y tal, pero es verdad que también conozco mucha gente que se queda ahí y, y tiene mucho miedo a salir a salir afuera, ¿no? A salir al campo. Y, y pues no, o sea, puedes tener toda la teoría del mundo que si no sales, chicos, estás perdido. Así que, pues a mí me gusta mucho esa learn to do by doing. Eh, yo creo que también eh, una una va de la mano de la otra y se complementan, además. Totalmente, eso es. Lo que queremos, yo, la verdad, me intento complementar todo el rato eso. No, no vale la práctica por sí sola sin una base eh, teórica sin, o sin una base, sea la que sea, no tiene sentido. Y la teoría sin práctica no tiene sentido. A no ser que sea una base metodológica o algo, pero no, no tiene sentido si no, si no tiene una... si no la puedes llevar a la práctica. Pues, para mí. Pues perfecto. Estrella, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu, por, por tu disposición, eh, agradecido por, por que eh, hayas estado abierta eh, a, conversar, a conversar con nosotros y de verdad que ha sido un placer. Nada, igualmente, cuando queráis. <laughs> y un besito a todos.